principio, si todos los policías, bueno, todos tenemos un superior, yo tengo un superior también a quien responder. Si no se siente que ha sido satisfecho en su demanda sobre la denuncia que formalizó, ella puede pedir hablar con un superior. Hay superiores la mayor parte del día acá en la dependencia, así que se pueden quejar, obviamente. Estamos prestos a eso. Hay policías que por ahí, bueno, quizás no hicieron lo que tenían que hacer y se tomarán las medidas que se tengan que tomar, medidas disciplinarias o lo que corresponda. ¿Hay muchos robos de bicicleta, comisario? Sí, robos en sí, lo que se llama robo no serían hurtos más bien. El hurto es donde no hay violencia ni en las personas ni daño en las cosas. Son oportunistas que van pasando por algún lugar, ven la bicicleta accesible, se suben y siguen su marcha. Tenemos muchos casos de eso acá en Malargüe. Le recomendamos a la gente que trate de tomar medidas de seguridad, colocarle algún candadito, o dejarlas en un lugar bajo llave y tomar las precauciones. Tenemos muchos, no muchos, pero semanalmente 3, 4 biciclos, hemos tenido la sustracción de 3 o 4 biciclos aproximadamente, un promedio en la semana. Comisario, esta vecina, bueno, aduce de que solicita mayor presencia de la policía tal vez en los barrios o donde por allí deambulan estos delincuentes y también, bueno, ponía de manifiesto esto, ¿no? De que había muchos controles viales y pocas patrullas en los barrios. Bueno, a ver, las movilidades están recorriendo los barrios en base al mapa delictual que estamos llevando a partir de hace un tiempo a la fecha. Se vuelca el mayor recurso policial a donde tenemos más afectación de delitos contra la propiedad. Así que bueno, por ahí invitamos a la gente que radique denuncia y bueno, eso nos va a dar un. En el mapa que hacemos, bueno, no, en qué zona debemos reforzar los patrullajes. Por ahí, bueno, el tema de los hurtos, son personas que se dan, es relativo, se dan en distintos lugares. No tenemos un patrón establecido de qué zona o qué lugar, porque son personas, bueno, que van caminando tranquilamente y, bueno, ven un objeto y del cual se pueden adueñar, sin mayor riesgo. Lo toman y continúan su marcha.